Hola amigos, bueno, pues ya estamos aquí otra vez en Madrid, en la obra que estamos ejecutando, que es con CanX y Control 4, ¿vale? En esta vez estoy conectando pues ya temas de termostatos, más actuadores, servidor de Control 4, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hoy os quiero enseñar un poquito el funcionamiento de los termostatos, cómo está quedando, ¿vale? Os voy a enseñar, todavía no están terminados porque nos faltan las teclas. ¿Vale? La caja de colectores, que es donde van los cabezales del suelo radiante, y un poco de visualización del control 4. ¿Vale? Así que bueno, ahí podéis ver el termostato, ahí, ¿vale? Que os voy a enseñar un poquito cómo está programado. Bueno, aquí podemos ver que es un termostato de Yum, ¿vale? Un LS5194 de 4 fases, no están puestas las teclas, pero bueno, un botón 2, 3, 4, ¿vale? Y tenemos los 8. Vale, está programado de tal manera que veis, bueno, aquí tenemos el modo, ¿vale? En este caso es confort noche o standby, la temperatura actual del controlador 1, ¿vale? La velocidad del ventilador y si hay demanda de calor, mensaje calentar, ¿vale? En este caso tenemos programado con tecla izquierda arriba bajar temperatura, subir temperatura. Modo confort, que veis que está la tecla roja, la luz roja encendida, que es el modo que está operativo ahora mismo, ¿vale? Modo noche, modo standby, escena 1 y escena 2, ¿vale? Ahora estaría demandando un poco de calor, ¿vale? Porque el modo confort tiene un valor nominal de 21 grados, entonces como la temperatura actual está 19,4, pues está funcionando pues son 25%, una cosa así. Vale. Esto está programado de tal manera que en modo invierno, el suelo radiante, cuando pedamos demanda de calor, si hay una diferencia de la temperatura de consigna a la temperatura real mayor de 2 grados, vamos a tener un aporte adicional de calor de los conductos, ¿vale? Del aire acondicionado en modo calor, ¿vale? Para calentar más rápido la estancia. Una vez que lleguemos a esos límites, el aporte adicional se calentará. ¿Vale? Pero lo que digo es con 2 grados, con más de 2 grados de diferencia. Ahora mismo no tenemos aporte adicional porque estamos en 19,6. ¿Vale? Si le pusiéramos una consigna de, por ejemplo, 25, nos va a saltar seguramente el aporte adicional de calor. Bueno, seguramente no, nos va a saltar. ¿Vale? Y vamos a conseguir llegar a la temperatura deseada bastante más rápido. Vale, bueno, el termostato tiene unos tiempos, ¿vale? que hace sus cálculos, etcétera, etcétera, para la inercia del suelo radiante. ¿Veis? Ha saltado el suelo radiante a apertura 100% y ventilación 100%, porque la diferencia entre la temperatura actual y la que yo le he pedido es bastante alta, es mucho más de 2 grados. ¿Vale? Y podéis decir, bueno, ¿qué pasa si no quiero aire? Pues esta tecla lo que hace es bloquear el aporte adicional, porque puede ser que no quieras aire caliente, que solo quieras suelo. Le pulsamos, ¿vale? Se queda encendida y ves, el aporte adicional se quitó. Esto lo que hace es bloquear o desbloquear el aporte adicional de calor, ¿vale? Porque hay gente que igual solo quiere suelo radiante y no quiere que haya aire. Pues bueno, pues se bloquea, ¿vale? Tardará bastante más tiempo en llegar a la temperatura deseada, pero bueno, tenemos esa posibilidad. ¿Vale? Luego tenemos después el modo confort, como hemos dicho, tenemos preestablecido el modo noche, ¿vale? Y tenemos preestablecido el modo standby, que en vez del cliente estar bajando grados y subiendo grados, y si finalmente trabaja con confort, noche y standby, y si luego encima a través del control 4 lo controla con horario, realmente se tiene que olvidar de estar como típicamente bajando grados o subiendo grados, ¿vale? Porque va a trabajar siempre en los mismos rangos de temperaturas. Pero bueno, el cliente va a tener todas las opciones. Lo normal es que por las mañanas pues programes un poco de confort, luego igual un poco de standby y luego el modo noche o no, cada uno a gusto del consumidor, como se suele decir, ¿vale? Y bueno, esto es lo que os quería enseñar un poquito del termostato. Vamos a ver un poco la caja de colectores ahora. Como podéis ver, aquí tenemos un registro con los cables bus, los cabezales de cada zona, ¿vale? Y tenemos el actuador, que en este caso es de Schneider, bueno, pues con su corriente, su puente de corriente, su cable bus, su numeración, ¿vale? Y sus salidas a los cabezales.
¿vale? Con sus punteras y demás. No le hemos podido poner caja porque no entra, no tenemos espacio físico. Bueno, habéis visto ya el termostato un poco cómo está programado y cómo funciona, ¿vale? Así que voy a bajar al sótano a enseñaros un poco el servidor de control for y luego vuelvo a subir otra vez a la habitación para enseñaros un poco el funcionamiento desde la app de control for. Bueno, aquí vemos el rack, ¿vale? Que es donde está todo el sistema de red y demás, y tenemos el servidor de control for, ¿vale? Que es un EA5, ¿vale? Que está aquí en rack. Voy a mostrar un poco las conexiones que tiene por detrás, ¿vale? Le abrimos, ¿vale? Y aquí tenemos las diferentes conexiones: la fuente de corriente, actuaciones, entradas y salidas, línea de internet, RS232, audio, ¿vale? Y la antena para radiofrecuencia Zigbee, ¿vale? Este es el servidor de control for. Bueno, os voy a enseñar un poco en esta habitación cómo se controla cómo estamos haciendo el tema de la integración con el control for. De momento solo tenemos la iluminación puesta con regulación, así que os voy a enseñar un poquito con la otra cámara, ¿vale? Bueno, como podéis ver aquí, os voy a enseñar un poquito el sistema de control for, ¿vale? Que está integrado aquí con el CanX, ¿vale? Estoy en una de las habitaciones, por ejemplo. Y lo que vamos a probar, pues por ejemplo, para que veáis un poco, por ejemplo, la iluminación, ¿vale? Pulsamos iluminación, pulsamos luz de techo, ¿veis? ¿Veis cómo se ha encendido la luz de techo? ¿Vale? ¿Vale? Ahora podemos hacer una regulación y no sé si podréis apreciar que se baja la intensidad de las luces, ¿vale? Si encendemos otra de las luces, ¿vale? Encendemos el perímetro, ¿veis que se ha subido la regulación y podemos regularle, ¿vale? Bajamos la regulación al 12, por ejemplo, ¿vale? Y se baja la intensidad. Nos podemos ir a los pulsadores también, ¿vale? Podemos irnos a los pulsadores, ¿veis aquí? Esto apaga una luz, enciendo la otra, enciendo, apago, enciendo. Y veis cómo se está refrescando en el control for, en la aplicación, dando desde el pulsador, enciendo y apago, enciendo y apago, ¿vale? Ahora, por ejemplo, nos vamos a los baños, ¿vale? Vamos al baño, encendemos y encendemos, ahí tenemos. Si lo hacemos desde el pulsador, encendemos, apagamos, encendemos. ¿Veis cómo se refresca en el control for? Baño techo, baño espejo. O si nos vamos al vestidor, pues tenemos lo mismo. Luz apagada ahora mismo, encendemos y se nos refresca en el vestidor. El refrescado es bastante rápido. Luego, bueno, tenemos más funcionalidades de persianas y demás que todavía no está integrado. El termostato, ajustes, etcétera, el termostato, pero todavía esto no está programado. Bueno, esto es lo que os quería enseñar un poco del control for. Bueno, ya habéis visto un poco, esto es lo que os quería enseñar un poquito de cómo va la instalación. Ya habéis visto el funcionamiento un poco de los termostatos, de cómo va enfocada la visualización con el control for. Y bueno, eso es un poco la línea que estamos siguiendo. Así que nada, vamos a seguir, que nos queda todavía bastante trabajo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.